porque Michoacán es más. Seguros Álamo presenta. La fe movió a los morelianos y este Jueves Santo, fieles a la tradición, cientos de familias realizaron sus recorridos para visitar los siete templos en recuerdo a la pasión, juicio y muerte de Jesucristo según los pasajes bíblicos. Miles de católicos de todas las edades realizaron su peregrinar por las iglesias y, de acuerdo a la tradición, en cada uno realizaban una pequeña oración. El primer cuadro de Morelia, donde se concentra un gran número de templos, incluida la catedral, lució abarrotado desde la tarde y hasta muy noche, convertido en una romería. Mientras, en el interior de los templos se celebraban los oficios de Jueves Santo en recuerdo de la Última Cena, la institución de la Eucaristía. En la medalla milagrosa, 12 pequeños interpretaron a los apóstoles a quienes Jesús lavó los pies en muestra de humildad. Guadalupe Gómez García acudió con sus nietos a la visita a las siete casas para inculcarles que esto tiene como finalidad acompañar con el recuerdo agradecido a Jesucristo en su sufrimiento en el huerto de Getsemaní y en sus traslados a las casas de Anás, Caifás, Herodes y Pilato para concluir en el Calvario. Espero yo en Dios que no se acaben estas tradiciones, porque nuestros padres del siglo pasado los inculcaron y yo hasta la fecha sigo con lo mismo. De chiquitita que mi papá me llevaba abrazada. Ya hace muchísimos años ya ellos han fallecido, pero nosotros tenemos que seguir con las mismas tradiciones. Francisco Mariano Villaseñor, de 28 años, dijo que la visita se puede hacer en el mismo templo o en los siete, imitando a Jesús. Pues más o menos es una tradición que se nos ha inculcado al pueblo católico, realizar estas visitas. Es un acto piadoso y lo que simboliza en sí es el trayecto que hizo Jesús cuando lo apresaron y el llevarlo ante Herodes, ante Pilatos, ante todos los que le iban a juzgar, ante el Sanedrín y todo esto. Eso representa las visitas a los siete templos. Mónica García acudió a San Francisco, quien comentó que estos días los comparte con su familia. Pues se me hace muy buena porque lo que no haces en todo el año, pues igual aprovechas esta fecha y ya vienes a visitar los templos. Mientras que Alejandra Gallegos recordó que desde niña sus papás la han llevado y esta tradición la está inculcando en su hija tan solo unos meses de edad. Sí, pero para que desde chiquita vaya aprendiendo. Para mí está muy bonita, por eso yo quiero que mi bebé siga esta tradición. Al de San Isidro, porque me queda por mi casa, al de la Inmaculada, aquí, al de la Catedral, al de las Monjas, San José. La costumbre de recorrer las siete estaciones el Jueves Santo tiene su origen en el Jubileo o Año Santo 1300, cuando los romanos podían ganar indulgencias extraordinarias a detenerse a visitar los principales templos romanos o llamadas estaciones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.